investigan feminicidio luego de que la tarde de este lunes en Tehuacán hallaron el cuerpo de una mujer que fue asesinada con arma punzocortante. Los hechos se registraron sobre la 29 Poniente de la colonia Santo Domingo. Con este crimen se suma un total de 21 mujeres que han sido privadas de su vida en este municipio. Instalan operativos ciclomotor en diferentes puntos de la ciudad de Tehuacán y en horas diversas. La autoridad municipal busca inhibir actos delictivos y frenar la aportación ilegal de armas de fuego, así como objetos prohibidos, de acuerdo a la información difundida por el Área de Seguridad Pública de Tehuacán. Coinciden analistas, Tehuacán ya no necesita populismo. Aseguran que ni marchas ni firmas lograrán destitución de la alcaldesa, aunque deja un referente de inconformidad social. Pero tampoco actos populistas lograrán cambiar el concepto e imagen que tienen de este gobierno. Antes, el que quería ser presidente tenía vocación política. Hoy fue: mira, yo escuché con mucho dolor, estoy aquí gracias a mi marido. ¡Ah, bravo! Yo, la verdad es que era ama de casa, pero gracias aquí a mi marido voy a ir a aprender al Congreso de la Unión. ¿Qué? Tienes una diputación federal y te la pasaste todos los 3 años diciendo que le agradecías a tu marido que tú ibas a aprender a la Cámara. Eso es vocación política. Hay otros que se la han pasado años aspirando, porque tienen vocación política, ni siquiera lo necesitan. Mira, nos pasa en Tehuacán lo que le pasa a la mayor parte del país. Y estas personas, en lugar de ocupar ese poder para conducir los destinos de una ciudad, se vuelven en sus dictadores. Hoy vemos que cuando llegan nuestros candidatos, nos prometen todo. Y llegan y nos dicen que van en busca del voto. Pero yo no he visto ninguno que llegue con un cuadernillo y que diga: mira, este es mi proyecto de trabajo. Vemos una sociedad que ya está en un límite del hartazgo, donde vemos que la población ya no cree en una autoridad en materia de seguridad pública. La sociedad misma acusa que la autoridad ha sido rebasada. La situación está bastante dividida. Hay muchos grupos políticos, cada uno jala para sus propios intereses. No nos hemos unido como sociedad. Y tanto que esta descomposición es tan grande que ya a estas alturas, desde hace un año, ya hay gente regalando arbolitos, limpiezas dentales, funciones de cine, para quererse, para posicionarse. Ahora ya hasta mercadólogos políticos son, y poder aspirar a una posición política. Pero proyecto de ciudad no hay, ¿no? La falta de una estrategia, debido a que las estrategias deben de ser analizadas y hechas por personas que tienen la experiencia en la materia. Estamos hablando de criminólogos, de criminalistas, que son gente que ha estudiado y puede hacer una estrategia de seguridad para nuestro municipio. Pero este gobierno, que en términos latinos proviene de la palabra gubernaculum, tan solo significa dirigir la vocación social, no imponer a la sociedad. Lo que han hecho los gobiernos en el país históricamente es convertirse efectivamente en dictadores. El detalle de estas y otras noticias en Informativo 50 con Germaín Nolasco Damián.